Bueno, listos aquí en el campo del Molí para este segundo partido del día de hoy, luego del partido de los cadetes de la Juventud Lloret contra el Malgrat. Ahora viene ya el último partido de la temporada. Este sí termina la temporada 2022-2023 para el amateur de la Juventud Lloret Academy, el primer equipo que juega este último partido de lo que es la segunda fase de la segunda catalana. Vemos aquí que se están acomodando ya los jugadores para saludar. Está con la segunda equipación, no sé por qué. Está con la segunda equipación el equipo local, la Juventud Lloret Academy. Vamos a ver, bueno, la numeración, ¿eh? Veo que están con otros números, ¿eh? Bueno, nada, están con otros números, ¿eh? Así que no pasa nada porque a los jugadores de la Juve los conozco. Vamos a decir los del equipo visitante. La portería con el 1, Paco. Luego está de portero suplente con el 13, Vidi. Tenemos con el 4, Víctor. 6, Luque. 16, Ian. 10, Ali. 11, Mario. 5, Dani. 1, Paco. 14, Cristian. 8, Bercial. 7, Amin. 9, Gerard. 3, Rubén. 12, Gregory. Y 15, Feliu. Por el lado del equipo local, tenemos, vamos a ver, tenemos en la portería a Matías con el número 1. Hay minuto de silencio de nuevo, o no sé qué. Pero lo hicieron hoy, no sé qué es. Minuto de silencio, parece que es. Así que nada. No, yo creo que fue una especie de arenga que dio la árbitro por la finalización de la liga o algo. Así que bueno, de momento entonces no hay minuto de silencio, mejor. Eso quiere decir que hay una persona viva más en el mundo. Y nada, así que tenemos por el lado del equipo local en la portería con el 1 Matías y aparte el capitán. Y estamos viendo aquí que tenemos con el número 2 a Michael, con el número 4. No, están bien, ¿eh? Con el número 4. Vamos a ver. No, están con las numeraciones, ¿eh? Están con las numeraciones normales, así que lo voy a decir con el 1 Matías, 3 Christopher, 4 Juan Cruz, 5 Francesco, 6 Guilherme, 7 Ali, 8 Mario, 10 Lucho, 11 Facu, 13 Mateo, 14 Michael, 15 Nando. ¿Cómo? 17 Andrés, 20 Abdú, 21 Jean Lucas, 16 Lucas. Y esto ya está listo para que se ponga en movimiento el balón, ¿eh? Lo va a poner el equipo visitante. Que han pedido cambio de campo por algo, pero bueno, está bien. Ya tiene la pelota el Racing Balbona. Toca en la línea defensiva, la pelota la tiene Víctor. Víctor que rompe por dentro, juega hacia la banda. Jugaba con Dani, devuelve la pelota para el otro central. Está tocando en esta línea defensiva el equipo visitante. Partido, recordamos que están los dos ya salvados, ya la categoría la mantienen. Y en esta fase de este grupo de cuatro equipos, primero con 34 puntos la termina el Juventud Lloret Academy y segundo con 31 puntos el Racing Baigoná, que venían con mucho puntaje de la fase, primera fase, de la fase de liga. Mientras que vemos que tiene la pelota a Mario. Mario que juega atrás para Michael. Michael que la cambia toda y juega con Lucas. Juan Cruz que la juega con Mateo, la pelota sigue en la línea defensiva, la tiene Gianluca de nuevo, pase de central a central para que la tenga y la controle y la juegue Lucas por dentro. Viene Mario para dar una ayuda en la fase de creación. 4 atrás, 2 pivotes, 4-2-3-1, veo del equipo local, mientras que vemos que tiene la pelota Juan Cruz, la cambia toda.
No, pasa por los pies de Mario. Pelota para el Facu. Facu que juega atrás, juega en corto, sigue con la pelota controlada. El equipo local que toca y toca de banda a banda, intentando que se desordene el equipo visitante. Vemos que tiene la pelota Lucho. Parecía desde atrás para cerrar, pero cobraron la falta, ¿eh? No, cobraron la falta. ¿Qué cobraron? Lo que sea que cobró fue para el equipo visitante, así que la va a poner en movimiento. Tiene la pelota el Racing. Se va por la banda derecha. No la podía controlar. El jugador del equipo visitante, así que balón de movimiento que lo va a poner la Juventus. La lleva Lucas, que juega por dentro, la controla bien, se giraba Juan Cruz. La tiene Guillerme. Guillerme que está jugando por delante de los dos pivotes, está jugando con una especie de media punta por detrás del punta. Y ojo, que se viene el ataque, tiene la pelota, se giraba para probar portería. Andrés apuntó y disparó el número 17, puso la pelota cerquita del poste que está defendiendo Paco en este primer tiempo. La pone el central zurdo, buscaba en largo, lo buscaba Gerard. Está de capitán hoy, número 9. La robaba la pelota Juan Cruz, la tiene el 4. Caracolea por dentro, la juega sobre la banda con Lucho, que buscaba en largo. La pelota le va a quedar a Guillerme, que la juega, la tiene de nuevo Lucho, la va a girar. La pelota rebota en un jugador del equipo visitante, que ya se la lleva por este sector izquierdo. Pone bien el cuerpo, lleva la pelota a Dani. Dani que la quería cruzar toda para Gerard, que no pudo terminar de controlar ese balón por lo alto. Le queda Andrés, la tiene el número 17, la pisaba, le entraba con todo Dani, la pelota se va afuera. Pero el último en tocarla fue jugador de la Juventus, así que saque de banda que ya la pone en movimiento. Pelota que va a controlar y a tener allí. Buscaba profundidad, pero estaba muy atento Gianluca para robar esa pelota. La bola la tiene Guillerme. Descarga banda para Lucho. Siempre bien abierto sobre la banda izquierda. Hoy jugando de extremo izquierdo. No. Están jugando 4-4-2. Estoy viendo mal. Está Lucho. La van a poner, la ponía Michael, se elevaba por sobre todo para cabecear ese balón. ¿Quién fue? ¿Fue Lucho? Se elevaba por sobre todo Guillerme, casi mete el primero, ocasión clara del equipo local, ¿eh? Anticipó, muy buen anticipo del 11 de Facu, que está jugando lateral derecho. Tiene la pelota Frank, que la quiere poner. Tiene la pelota, se la quiere llevar Ali. La lleva el número 10. La controlaba Michael, la juega atrás. Aparece Gianluca para ponerla alto, fuerte y lejos. La pelota sigue dentro del campo, no la podía controlar. Quería llegar a ese balón Andrés, pero anticipa y tiene la pelota ya el equipo visitante. La tiene la defensa, pase de central a central. Viene a dar una ayuda para la salida de balón Luque. También está Bercial, prefiere jugar en largo buscando al extremo en banda, La pelota rechazada y la va a empezar a jugar desde el fondo ahora el equipo local. De nuevo, pase de central a central, la tiene Gianluca. Juega con Luca, por delante Juan Cruz. Lo tiene bien abierto en la banda derecha
La pedía Facu, pero la pelota pasa por los pies de Matías. Ahora Facu dice que sí, que la pasen para este lado. Va a llegar la pelota seguramente a los pies de Facu. Sí, señor, la quiere, la tiene el 11. Levanta la cabeza, ¿qué va a hacer? No vuelve atrás. Pelota para Jean Lucas. La va a poner el zurdo. Buscaba pase por dentro. Pivota de espalda a la portería Lucho. Y ahora la vuelve a volver a poner. La tiene Mario. No la pierdas, Mario. La juega así. La pelota al final de nuevo. Pase de central a central. De nuevo la pelota para el central zurdo. Lo busca por dentro a Juan Cruz. Vuelve a empezar la jugada. Ojo que Juan Cruz tiene espacio para conducir. Quiere filtrar el pase por dentro. La devuelven. Trababa y ponía el pie de Juan Cruz, que había de buscar la devolución. Pero la pelota la rechazaba el defensa de el Racing Baibona. Tiene la pelota ahora por esta banda, se la quería llevar Francesco, que está jugando como una especie de extremo derecho, ¿no? O están jugando con rombo, no sé. Están jugando, está muy tirado a banda, Francesco, a banda derecha, pero bueno, puede ser un rombo, Con este Juan Cruz en fase defensiva. Mario. Y tiene la pelota. Oh, casi quería girar. André, le va a quedar la pelota a Lucho. La va, tiene André. Buen control del 17, que al final entretiene mucho la jugada. Tiene que empezar la traba para que venga Luca. La tiene Luca. La juega en largo para que aparezca y la ponga al primer palo. Entraba con todo. Llegaba. No llegaba Mario. Qué lástima la pelota. La va a tener Guillermo. La tiene el 6. La pisadita. Ojo que se la muestra. El astinia del jugador del la Juve Lloret. La tiene de nuevo, toca y toca el equipo visitante, ¿eh? Lo que decíamos, entonces un rombo con la punta defensiva Juan Cruz. Adelante, el que está por detrás de los puntas es Guillermo. Y luego por dentro de interiores, por la derecha lo vemos que se estira mucho a banda, estira mucho para abrir campo Fran. Y luego Mario con libertad para moverse por todos lados, ¿eh? Pelota que toca y toca el equipo local. La tiene Jean Lucas. La va a poner, ¿eh? Levanta la cabeza, pone un paso interior raso, la dejadita de primera. Llegaba Fran. La pelota le va a quedar a Mario, que no le había quedado para la zurda. La quiso picar. Le va a quedar la pelota a Guillermo. Le queda a Mario de nuevo. Descarga hacia la banda. Está atento para recibir ese balón. Lucho levanta la cabeza, prefiere jugar atrás porque no lo veía claro de central. La pelota le va a quedar a Juan Cruz. Juan Cruz que la juega con Guillermo. La tiene ahora el Racing Baibona. Se quería mandar la pelota, la van a poner en largo. Y ojo, pelotazo, está en posición correcta. Va a llegar al área, la van a poner y se la comieron. Llegaba Mario con todo, el Mario, el número 11, aparecía por la banda derecha. Por el segundo palo la tuvieron, ocasión clarísima para adelantarse en el marcador del equipo visitante. Por suerte para la Juventus, no pudieron conectar ese balón. Fue clarita, ¿no, Xavi? ¿Hay repe? Se podría decir que vio un fantasma el delantero, ¿no? Que entraba al segundo palo. Porque la verdad que estaba solito, ¿eh? Pero bueno. Tiene la pelota a Mario. La pelota le va a quedar a Jean Lucas. Ojo, que Ali en la ida, en el partido de allá, jugó un muy buen partido. También el que jugó el número 7, Paul, me acuerdo. Tremendo extremo que fue el que hizo la jugada del penalti, que se fue muy bien. Y Amin, que también hizo un partidazo, creo que jugaba con el 11, si no mal no recuerdo. Tiene la pelota. Buen equipo el Racing Baibona, ¿eh? Buen equipo. Muy, muy consistente, muy, muy buen bloque defensivo. La verdad que un equipo que muy complicado de desordenar, ¿eh? Tiene la pelota a Juan Cruz, quiere meter el pase por dentro, le va a quedar a Lucas. Ya, Lucas que mira, juega hacia la banda con Facu. Facu que quiere romper línea, se la van a devolver, toca y toca, pero muy complicado porque son dos líneas de cuatro muy bien ordenaditas, muy bien, basculan muy bien el equipo visitante.
Tiene arriba a Gerard, que es el número 9, el capitán. Un juego muy potente. Y ahora la tiene Amin. Ojo que se viene el número 7. Viene el número 7, toca bien por dentro. Lo buscaba Ali. Roba la pelota ahora la Juve. Se puede venir la contra. Pero frenaron el ataque porque quieren buscar el juego asociativo. Quieren tocar y tocar. No, no quieren rifar balón. La pelota que la tiene Lucho. Toca atrás, pelotazo al espacio buscándolo a Michael. Vamos a ver si llega el número 22. Sí, señor, que llegó, se gira, la va a poner porque es diestro. La busca por dentro, pelota que interceptaba, la peleaba Lucho, pero al final se la termina llevando el Luque. Prueba banda, buscándolo a Gerard. Ojo que... No, parecía que rechace le quedaba a Lucho, pero apareció de nuevo, apareció creo que es Nacho, ¿no? Para llevarse la pelota. Número 2, sí, señor, Nacho. Y ojo que le hicieron el 2 por 1 y la va a tener Guillerme. La tiene el 6. A ver si puede poner la pelota al espacio. Sí, para la llegadita de Facu. Lo busca. Ojo que Facu fue por dentro. La tiene Andrés. La pisa a Facu, que lo agarraban. La quería poner Facu. Nadie cobró nada. Dieron la ventaja. ¿Qué pasó? Lo agarraron con todo. Pero bueno, la cosa es que la pelota le va a quedar a Mario. La tiene el Mario, el número 8, el Mario de la Juve, que la buscaba, la quería cambiar toda, buscando a Facu, que estaba bien abierto sobre la banda derecha, pero le robaron la bola. Y ojo, que se viene con todo, se viene con todo Mario. Se la quería llevar el 11, es el jugador que se fue por banda, ¿eh? El que puso el centro en esa ocasión clara, hasta ahora la más clara que hubo en el partido, que fue para el equipo visitante. Tiene la pelota, la pone en largo, la tiene, ojo que se la va a quedar Amin, Amin va a pisar área, el número 7, ojo que amaga, sigue con la pelota el zurdo, la quería poner, pero llegaba desde atrás Nacho, la va a poner ahora sí Nacho, la cabezaba de primera, ahí estaba solito en el punto del penalti Mario, por suerte, la despejó como pudo Lucas, acaba de salvar, el equipo local de nuevo, está llegando con peligro. El Racing Baibona. Vemos que juega ahora por la banda izquierda la Juve. Juega con Gianluca. La controla el central. Tiene para jugar. Juega rápido y toca rápido con Mario. Pero vuelve la pelota a la zona defensiva. Tiene la pelota Lucho, ojo que Lucho va a encarar, sigue con el balón, juega en corto, la tiene Guillermo, ah, Guillermo probó el pase para el desmarque de ruptura, se mandó con todo la diagonal de Andrés, pero llegó antes el portero Paco para hacerse con ese balón. Tiene la pelota el Racing, busca en largo, lo está buscando Ali, ojo que la quería controlar el número 7, pero le alcanzaron a anticipar el balón, saca en largo Luca, la controla, la baja con la mano, la árbitro lo vio y lo cobró, mano para... Vamos a ver, tiene la pelota ya el equipo visitante, la tiene Ali. Balón para Nacho por la banda derecha, lo estaba buscando a Gerard, Gerard que está muy fuera de zona, la pelota la tiene Luque, la tiene el 6. Balón que se va afuera, recupera la posesión. La Juventus Lloret Academy para poner ya mismo el balón en movimiento y... empezar a elaborar la jugada desde atrás, la controla y la tiene Lucas. La juega sobre la banda con Facu. Facu que la va a cambiar toda. Pase de lateral a central opuesto. La pide Michael. No se la van a dar a Michael. Prefieren volver a inclinar el juego por la banda derecha. La tiene. Ahora la tiene Mario. Se gira el 8. La va a tocar en corto con Facu que la vuelve a girar. Le dice Mario que otro giro, ¿eh? Dice Mario que otro giro, vemos que está solo Michael, viene por dentro, la jugó bien en corto. Nacho lo buscaba en el largo a Michael, pero llegaba con ventaja para cerrar el defensa a Nacho, que ya puso la pelota y ojo, la pelota pasó, no tocó en nadie, se va afuera.
Saque de portería favorable para Racing Balbo. Nada, quería sorprender, casi lo logra el jugador del equipo local, Guillermo, me parece que fue el que probó de lejos la pelota, al final se fue afuera, ya la puso de movimiento el equipo visitante, ¿eh? Buscaba en largo, buscándolo a Ali, a Min, perdón. Pelota que va a la zona del portero, donde manda, donde tiene el balón Matías. La juega con Gianluca, pase de central a central. La tiene Mario, Mario que controla la pelota, la juega por dentro. La tiene Juan Cruz. Pelota a la que llega y levanta la cabeza Michael para poner el paso. La quería prolongar, ojo que le va a quedar la pelota a Francesco. La pelea y ojo que sigue el peligro. Aunque está Nacho peleando por ese balón junto con Andrés. El árbitro dice que es saque de banda favorable para el Racing Baibona. La va a poner ya Nacho desde la banda derecha. De nuevo la bola que va a los dominios de la defensa local, que vuelve a tocar y tocar. La tiene Juan Cruz, quería probar por dentro. Ahora sí que quieren romper un poquito el partido. La pisa Fran, la tiene Fran, la juega sobre la banda con Facu. Facu que juega en corto para que la cambien toda. Pelotazo que toca de primera. Buena jugada, ojo, pared tuya mía entre Lucho y Michael. La quería seguir prolongando el jugador, pero la pelota fija que se va afuera. Y es córner, ¿eh? Córner. Sí, señor, córner, sector izquierdo, favorable para la Juventus Lloret Academy. La va a poner Facu, al final lo va a poner Guilherme. No, Facu, la va a poner Facu. La va a poner ahora Juan Cruz, trabó y ganó, y ojo que se puede venir la contra, tiene la pelota Ali, la pisadita de Ali, porque no había nadie en ataque, sigue con el balón, el día le hicieron falta, decías. Si algún jugador te ha prometido algún gol. Hoy no, hoy ningún jugador me ha prometido ningún gol, ¿eh? Así que bueno, pero esperemos igual que, aunque sin cumplir, marquen, así nos vamos con algún golito de aquí hoy. Con golito y sin tangana, qué lindo sería, ¿no? Entrevista final al entrenador, a Jesse Skender, el entrenador de la Juventus Lloret Academy. Así que, bueno. Objetivo que haya goles, que terminen 11 contra 11 y que haya entrevista. Objetivo de este partido, ¿eh? De este partido. Eso. Los goles de la Juve en la segunda parte, que tenemos la cámara atrás de la portería. Igual si quieren hacer alguno en el primero no pasa nada, ¿eh? Tiene la pelota, ojo que se giró bien a Min. Vino, trabó y ganó. Juan Cruz, que se hizo daño, ¿eh? Pidió, ojo que Juan Cruz se hizo daño. Vamos a ver si puede seguir el número 4. La bola la tiene la defensa del equipo local. Está haciendo ahora salida de tres. La llevaba Juan Cruz. La pelota va a volver a Lucas. Igualmente juega por dentro de nuevo con Juan Cruz. Juan Cruz que la toca de primera. Quiere acelerar un poquito la marcha. La Juventus buscaba, que había tirado un desmarque, ojo, se había tirado, está en posición de ataque hoy Francesco, y ojo que Francesco va a presionar con todo. La lleva y la tiene, ojo que la está pidiendo Mario, lo vio pero no hizo tiempo a lanzarle ese balón Rubén. Y ahora vemos que va a caer la pelota al círculo central, pero ganaba por arriba, que las gana todas por arriba San Lucas, ¿eh? Tiene la pelota Ali. Ali que juega atrás, toca y toca. Ojo que está presionando ahora, dio un pasito adelante para presionar un poco más arriba el equipo local. Tiene la pelota, la llevaba Dani, Parversial, perdón.
toca y toca ahora en la zona defensiva. Ahora el que tiene la posesión es el Racing Baiboná. Buscaba cambiarla toda, pero está muy atento Lucho en fase defensiva para quedarse con esa bola. Se la va a llevar el 10. Ojo que arranca con todo por la banda izquierda. El número 10 se quiere llevar la pelota. Lucho la pisa, la quería filtrar entre medio de los dos que lo estaba marcando. Sigue con la pelota el número 10. No se la pueden sacar, la toca en corto. Pelota para Juan Cruz. Juan Cruz que da el pase de seguridad para arrancar desde atrás para no complicar la bola. La tiene Lucas, que se la va a jugar a Jean Lucas. La pide Facu. Para él es el balón, la controla el 11. La juega por dentro con Mario. La tiene el número 8. Ojo que el pase parecía que quedaba corto, parecía que lo iba a robar a Min. Pero anticipó, estuvo rápido el defensa para hacerse con ese balón. La pelota la tiene Lucas. La juega con Gianluca, que la juega por dentro con Juan Cruz. La tiene Gianluca de nuevo. Vamos a ver Mario con el balón. Toca en corto con Guillerme. Siempre abierto en la banda a Facu. Le decían que se la diera a Facu. Ojo, la pelota de pecho. La había dejado el pase de pecho, pero la bola le va a quedar a Gianluca. Se logró girar bien y ojo que está perseguido por Amin. Al final logra de manera magistral mantener la posesión. Cuando lo estaban presionando logró dar ese toquecito para que la pelota le quedara, le pegara al jugador rival y saliera afuera. Tiene la pelota ahora Lucho. Lucho que la toca en corto, le va a quedar a Mario. Mario que la va a cambiar toda para que la tenga Lucas. Lucas que tiene campo para correr, se la prefiere dejar a Juan Cruz. La tiene Juan Cruz. Ojo que se tiró al ataque Lucas. La prefiere jugar por dentro. Sigue con la pelota controlada la Juventus. Quiso filtrar un pase de Lucas, se equivocó y se la robaron. Y ahora se puede venir la contra, la lleva Ali. Ali que se frenó porque no tenía compañero, la jugó en largo con Gerard, que Gerard bajó a la zona de interiores. Bajó al medio campo, está ahora en punta solo Amin, jugador número zurdo, número 7 el zurdo. La tiene Facu. Sigue con el balón el 11. Filtró el pase bien. Tocaba de primera Andrés. La pelota le queda a Guillermo. Se la quiere llevar el 6. Pero la adivinó la intención del otro 6. Para quedarse con el balón. De nuevo la bola para el equipo local. Toca y toca en la zona defensiva. Campo propio. Ahora sí que la quieren subir el ataque. Igualmente la bola sigue aquí por la zona del medio campo. La tiene Lucho replegadito atrás, basculando 4-4-2 sin sufrir. De momento el equipo visitante, la pelota la prolongaba. La prolongaba André buscándolo a Fran. Sigue con la bola Mario, que tiene mucha habilidad el número 11. Es muy hábil el jugador número 11, que se va. Se fue de tres hasta que lo bajaron, La va a poner Mario mismo, de zurda. No es Mario, perdón. Vi mal, el que la puso era Dani de zurda, eso sí. Pelota que saca rápido Matías, la tiene Guillermo, la tiene el número 6. Pero le anticiparon bien la bola, qué lástima, no pudo originar la contra. Ahora ya se rearmó el equipo visitante, tiene la pelota Facu que la tocó, se hizo un buen desmarque Andrés. Tiene la pelota dentro del área Andrés, tiene que salir del área. Ahora, ¿qué va a hacer? No la pierda Andrés, ¿eh? La va a perder, no. Con falta lateral, favorable para el Juventus de Oreta Academy. Prime.
La va a poner Facu, ¿eh? A poner ese balón, ojo, llegaba Lucas, no le pudo dar bien al balón, qué lástima, una jugada esta sí, ocasión clara, porque entraba Lucas habilitado y le había ganado la posición a la marca, le pegó él al balón, pero no le pudo pegar bien, la pelota se fue por arriba del travesaño, saque desde la portería favorable para el Racing Baibona, que ya pone a jugar ese balón, tiene la pelota en zona defensiva, zona de centrales. La va a poner Luque. Lo buscaba Nacho. Nacho que se quiere ir. Ojo, buen regate de Nacho. Pero aparecieron las ayudas para robar ese balón. Y ahora lo tiene la Juventus y Oreta Academy. La tiene Luca. Luca que la juega por dentro para Joan Cruz. La pide Facu. Prefiere cambiarla para inclinar el juego por la otra banda. La pelota que le va a quedar a Michael. La tiene Lucas, pisa la pelota al central, juega por dentro para Juan Cruz. De nuevo la tiene Lucas, levanta la cabeza al central, no, juega, sigue jugando aquí en zona defensiva. Está muy bien armado atrás el Racing Baibona, pero ojo que aquí quiere romper la línea, la va a poner Michael al segundo palo. No llegó Francesco, la pelota botó en el área, se fue. Saque de portería favorable para el Racing Baibona. La tiene la pelota, la pone el equipo visitante, levanta la cabeza, la va a poner, la va a cambiar toda, ojo que está atento para robar esa bola, llegó primero Lucas, Facu, perdón, la jugaba, quería jugar rápido para progresar por dentro, pero el pase quedó largo y la recuperó el equipo visitante, tiene la pelota de nuevo Luque, la va a cambiar toda, Luque la pone, no es Luque, es Gerard que está jugando, de no sé qué, de pivote, capitán, pone buenos balones el número 9. La pelota ahora sí, que el que la lleva es Rubén. Tiene la pelota Lucas. La juega con Chan Lucas. Por dentro lo tiene a Juan Cruz. Prefiere jugar por la banda con Lucho, que bajó para atraer la marca y para dejarle campo a Michael, pero no pudieron aprovechar esa banda. Ahora tiene la pelota, ojo que se la van a robar a Mario. Se la robó bien, la tiene la pelota Ali, la pisadita de Ali, sigue con el balón el 10. Mucha habilidad el 10, muy buena conducción de balón. La cambia para que aparezca, creo que es Nacho, ¿no? Se la devuelve, la tiene ahora Bercial. La van a poner en corto, pelota que la va a cambiar toda. Hace buenos cambios de orientaciones del juego Gerard, el 9, el capitán. Buscó en largo la diagonal de Amin, pero desbarataron la ocasión con las ayudas el equipo local, que está defendiendo bien. Estiró con todo, pero no lo vieron. Había estirado bien Facu. La tiene Guillerme. La juega con Juan Cruz. Pelota para Andrés. Buen desmarque de nuevo del número 17. Le va a ir fuera. Nos sigue con el balón en el 17.
Andrés, vamos a ver si puede sacar algo positivo. Al final la pelota termina volviendo al central, termina volviendo a Lucas. Le filtró el pase, la tiene Guillerme. Guillerme que la quiere tocar en corto, pelota para Juan Cruz. La juega por dentro. Buen juego interior ahora Guillerme, que lo vio que estaba solo en el vértice del área, pero en fuera de juego Lucho. Así que posesión que vuelve a tener el equipo visitante con este, con esta falta desde área propia. Ahí tiene la pelota ahora de nuevo, le va a quedar a Paco. La tiene el portero, la juega en corto con Víctor. Pelota para que intenten de jugar por esta banda izquierda, pero ojo que la robaron, la tiene Fran, la juega en corto con Mario. ¿Qué cobraron? Cobraron falta del Racing. Así que una falta lateral, ¿eh? Vamos a ver quién la va a lanzar Facu mismo. A poner la pelota Facu en esta falta lateral. Segundo palo. Despejaron. Ojo que la bola sigue viva, que cobraron. Hay un jugador tirado en el suelo, ¿eh? Jugador caído es Rubén. Vamos, a ver si se recupera, parece que se recupera el jugador, ¿eh? Tenemos gente mirando, Xavi. Vale, muy bien. Saludo para toda la gente que está mirando. Tenemos gente que nos mira de todos lados, ¿eh? Tenemos gente de Colombia, gente de Brasil, gente de Uruguay, gente de Argentina. Ah, sí, ya hay 100 visitas el partido anterior, que hubo lío, hubo tanganita final, con justamente el árbitro paró el partido antes de tiempo, así que bueno, veremos cómo termina ese partido después. De momento, al término de los cadetes fue al minuto, creo que fue minuto 70 por ahí. Espectacular. Estamos... Entonces eso, subieron. Ojo, mientras que vemos que hay una falta lateral peligrosa favorable para el Racing Baibona. Y la tarjeta, ¿para quién fue? Para Jean Lucas, ¿eh? Entró un poquito a destiempo. Bueno, se viene una falta peligrosa, una falta frontal, escorada un poquito a la derecha, ideal para un zurdo.
La bola acá al final se fue fuera. Así que la va a poner en movimiento Matías, portero dorsal número 1 de la Juventus Lloret. La tiene ahora Facu, la juega por dentro. Pivota Mario rápidamente para que la pelota siga tocando. Y tocando aquí en la zona defensiva la Juventus. Minuto 37, ya estamos cerquita del descanso de este último partido de la temporada 2022-2023. Segunda fase de la segunda catalana, fase de la permanencia. Eran 11 equipos. Y primero, segundo y tercero de cada grupo se distribuyeron en varios grupos por ascenso. La Juventus Lloret quedó cuarto, por a 2 puntitos del tercer puesto que le hubiera dado el acceso a esa fase de ascenso. Y jugó esta fase de permanencia en la cual los equipos del cuarto lugar al 11 se distribuían en dos. Entre varios grupos y donde se han mezclado con otro grupo y han jugado del grupo de la Juve el cuarto y el último contra el séptimo, creo, y el décimo de otro grupo. Se han traído los puntos y han jugado esta fase, segunda fase de permanencia, por lo cual había mucha diferencia de puntos entre los equipos. La Juventus Lloret traía muchos puntos porque había quedado cuarto, así que tenía 30, creo que largó con 30 puntos, creo. Sí, porque hizo 4 aquí, hizo un empate, una victoria y 3 derrotas. Vemos que tiene la pelota para buscar en largo. La tiene Facu sobre la banda derecha. Toca atrás. Balón para Juan Cruz. La tiene Juan Cruz. La juega con Jean Lucas. Arranca con todo, quería cambiar de ritmo el central, buscaba el pase interior, pero no lo pudo filtrar, lo recuperó la pelota, pero la perdió rápidamente. Dice que con falta el árbitro, que estaba cerquita, la falta era sobre Amin. Querían sorprender, pelota que va a poner en movimiento Bercial, y ya la tiene la línea defensiva del Racing Baibona. Presionaba Andrés. Buscaba por dentro. Pelota de nuevo para Bercial. La tiene el capitán, la tiene Gerard. La pelota se entretenía. Nacho casi se la roban. Se rehizo bien el número 2. Le caía la pelota a Luque. La peleaba, pero al final la terminó ganando el equipo local. La tiene, buen giro. Y ahora sí, pase al espacio buscándolo. ¡Ah! Andrés le había hecho bien la maniobra, buen giro de Guillerme, que le puso un buen balón al espacio a Andrés. Lo que pasa es que el defensa anticipó y alcanzó a tocar fuera. Saque de banda que va a poner Michael. A ver si tiene saque de banda Michael. Tiene saque de banda largo, Buscaba área. La pelota se la va a quedar Aymán. Intentaba de conectar con Luque. Y la pelota la tiene de nuevo ahora el equipo local. La tiene Juan Cruz. La juega con Jean Lucas. Está estirando bien a banda Facu. Tiene la pelota ahora Jean Lucas, la juega con Lucas, toca ahora en la zona defensiva el equipo local, sigue tocando, partido que no hay ninguna presión.
partido en que los dos equipos están jugando con tranquilidad porque están los dos salvados. Lo ideal sería terminar sin lesiones. Y es el último partido de la temporada. Vemos cómo la cambia toda de zurda. Buen desplazamiento de zurda que tiene Andrés. La pelota le va a quedar a Michael. Michael que la juega por dentro para Juan Cruz. Juan Cruz que ahora sí la va a jugar con Lucas. Lucas que levantó la cabeza para ponerla al segundo palo. Llegaba Guillerme. Va a llegar Michael. La pelota le queda al número 22. Prefiere jugar atrás con Lucho. Lucho ahora sí que la va a poner. Punto del penalti. Se elevó bien para despejar ese balón. Y ahora la roba Mine. Ojo, pelean por ese balón. Se la termina llevando Bercial. La juega por dentro, la pelota la tiene a Mine, la tiene el zurdo, se va a mandar, el número 7 buscaba el pase en profundidad, buscándolo a Mario. La pelota la tiene Juan Cruz. La juega con Lucas. La tiene Juan Cruz de nuevo. Sigue con la pelota la Juventus. Quiere cambiar de ritmo Lucho. Buscaba la pared. A ver si se la puede devolver Guillerme. La va a perder. Y ojo que se puede venir la contra. La tiene Bercial. La tiene el número 8. Ojo que se va. Sigue con el balón. Trabó. Dice que no pasó nada el árbitro. Ojo que la pelota sigue. Le va a quedar a Mine. Va a entrar. Va a pisar área el número 7. El zurdo. Ojo que se sigue yendo. Quiere poner el pase de la muerte. Pero estaba muy atento para a quedarse con ese balón Mati, ¿eh? Guau, peligrosa de Amine ahora por la banda derecha. No la pudo controlar Andrés, qué lástima. Pelota la lleva Juan Cruz, la juega por dentro. La tiene Michael. La pisa el 22, juega atrás para Luca. La tiene el central, la pedía por dentro Andrés. Prefieren jugar sobre la banda con Facu. Facu que buscaba la combinación con Fran. La pelota la tiene y la cambia toda Guillerme buscándolo a Michael. La juega Michael, ojo la devolución. Llegaba hasta la línea de fondo, le queda a la pelota. No la pudo conectar, la había hecho muy bien Francesco que vio que venía de cara Andrés, que no le pudo dar bien a ese balón. Lo anticiparon a Andrés, que lástima, una jugada muy clara, ¿eh? Una ocasión muy clara. Jugaba por la banda izquierda. Michael que puso el balón. Llegaba Francesco. Francesco que vio que venía de cara a Andrés. Y el número 17 que no pudo terminar de meterla, ¿eh? Estuvo muy rápido el defensa del Racing Baibona. Tiene la pelota Guillerme. La controla el 6. Corto con Luca, ojo que ahora está presionando más arriba el equipo visitante, estaba presionando Yali, tiene la pelota Gianluca, la va a jugar con Michael, juega por dentro de nuevo con Gianlucas. Dice el árbitro que nos vamos al descanso, volvemos en 15 minutos con más fútbol aquí, este último partido de segunda catalana, en el campo del Molí.
Invincible. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Bueno, listo todo para este segundo tiempo que vamos a arrancar aquí en el campo del Molí. Partido, último partido de segunda catalana, segunda fase entre la Juventus Violeta Academy y el Racing Vallbona. El momento del partido está 0-0. La tiene el equipo local, ¿eh? Lo buscaba en el largo a Facu, interceptaba bien la defensa, pelota que le va a quedar a Lucho, ojo. Juega atrás, le va a quedar a Juan Cruz, quería filtrar el pase, ojo, buena jugada, le va a quedar a Michael, la va a poner el número 22, atento Paco para quedarse con ese balón, el portero, jugada peligrosa, avisó a la primera, todavía estamos en este primer minuto del segundo tiempo. La pone la pelota en movimiento, la tiene el Racing, la cambia toda para... El equipo visitante lo busca en largo, la diagonal de Amine. Ojo, que no pudo controlar bien esa pelota Gianluca. Ahora sí que se rehizo la pelota para el otro central. Sale jugando por la banda derecha, controla la pelota Facu. Está escorado hacia la banda Mario. Pelota. No, no. Esperá, así no, ¿eh? Tiene Gianluca. Juega por dentro Juan Cruz. La va a poner Mario. Se había tirado sobre la banda Francesco. Pelota pasa primero por Facu. Balón atrás, sigue tocando y sí está bien. Parapetado alrededor de su área. El equipo visitante. Siempre con este 4-4-1-1. Basculando bien, ¿eh? El equipo del Racing Vallbona. Pelota que va a poner desde la banda. El Racing la tiene Gerard El Capi, que la jugaba atrás. Pelotazo en largo buscándolo a Min. Estaba bien marcado por Gianluca. Pelota que la toca en corto Guillerme. Se gira Juan Cruz. Se para banda para que avance con este pase de interior Facu con... Andrés, pelotazo al espacio buscándolo a Michael, la tiene Michael, la pelota le va a quedar a Lucho, sigue con la bola al 10, la tiene Juan Cruz, a ver si la puede poner, tiene que jugar en corto, vamos a ver, la pone Guillermo, no, cambia toda, pelotazo para que le llegue, casi la roba Bercial, la está atento Mario.
Balón para Facu. La cambia para que la tenga. De nuevo vuelva con Juan Cruz. La van a poner. Buena jugada. La ponía de cabeza al espacio para la llegada de Andrés. Pelota se la va a llevar Gianluca. La jugada por dentro. Tocada de primera. Lucho, la tiene Lucho, ojo que recortaba Lucho, buena jugada del número 10. Pero al final robó la pelota al equipo visitante, la tiene Mario, el Mario de los visitantes, y aquí se la robaba bien Juan Cruz, pero la pierde y se la roban de nuevo, ojo, bien, se tiró al suelo Francesco para despejar ese balón. Pelota de movimiento lateral izquierdo del Racing. Lo estaba buscando Amine. Le robaba la pelota el equipo local. Toca y toca. Tiene la pelota ahora sobre la banda izquierda. Michael la controla el número 22. La juega con Gianluca. La pide por adentro Guillermo, preferían jugar sobre la banda derecha, no llegaba nadie. Estaba sobre la banda Facu, por dentro Francesco, pero pelota se fue por la línea de fondo. Saque la portería que lo va a poner Paco. La pone de nuevo con el banda, está presionando Andrés, que quería robar ese balón. Al final la pelota la tiene que rifar. Se va el balón fuera, saque de banda. La controla Lucho, la juega por dentro buscándolo a Guillermo, anticipó muy bien ese balón Luque, pelota que le va a quedar a Gerald, la cambia toda a Gerald, no la pudo cambiar esta vez. Buen cambio de orientación el jugador número 9. La pelota que la va a tener Lucas, viene ya en apoyo para empezar el juego por dentro. Juan Cruz prefiere jugar sobre la banda, la pelota le va a quedar a Michael, la controla el 22, levanta la cabeza, es diestro, así que se gira para centrar la pelota. La tiene Lucas ahora. Quería filtrar el pase metiéndolo. Ojo, tuya mía con Lucho. Ojo que Lucho se está buscando el perfil para lanzar a puerta. Probó Lucho de lejos. Pelota que pasó por arriba del travesaño. Nada. Todo sigue igual. Era un buen disparo de lejos. Ya se lo veía. Se le veía la intención a Lucho. Ya había levantado la cabeza antes. Se hizo el hueco. Vio dónde estaba el portero, probó puerta, la pelota se fue por arriba. Un buen disparo del número 10, buscando abrir el marcador. Un gol le va a hacer muy bien a este partido, porque los dos equipos están jugando sin ninguna presión y último partido de temporada. Un golito le pondría un poquito de pimienta al partido para que pero bueno, lo ideal es que no haya lesiones, que no haya líos. Así que bueno, luego tendremos la entrevista con Jesse Skender, el entrenador de la Juventus Lloret Academy. Tiene la pelota, la paraba bien de pecho Andrés, la toca de primera. Andrés se va a girar y ojo que le cobraron, ¿qué le cobraron? Falta en ataque a Guillermo, ¿no? Tiene la pelota el Racing, buscaba por banda, ojo, se fue muy bien. Mario, muy bueno el número 11, muy rápido, tiene muy buen regate aquí. Se le terminó yendo un poquito largo y le robaron la bola, ahora tiene la pelota Michael. La tiene Lucho.
La controla Facu, sigue con la pelota Alonso, ahora sí que la va a poner. Se le va a la cabeza y gol. ¡Gol! Lo hizo Guillermo, lo hizo el 6, otra vez otro gol de cabeza como en San Paul. Trabó y ganó Facu, que parecía que perdía el balón, puso un centro medido al punto de penalti y ahí estaba Guillermo para remachar, cabezazo a portería, tuvimos repeto atrás de la portería. Ahora pone al equipo local 1-0. Lo que pedíamos, un golito para mover un poco el partido. Ahora, bueno, ahora se supone que el Racing va a ganar, dará un pasito al frente, se crearán un poco de espacios. Tal cual. Lo que pasa es que por ahí tira el disparo y después va a cabecear. No veíamos bien la jugada del todo, ¿no? Se notaba, había un feeling de MP4 ahí. Tiene la pelota el equipo visitante, la tiene Ali, se gira al 10, quiere irse con el balón, se lo va a robar y se lo roba Juan Cruz, buen robo, vamos a ver si se puede venir otra, ¿eh? Ojo que Juan Cruz, que quedó dolido, ¿eh? Se dolió, quedó, que ya había quedado medio tocado antes, vamos a ver, me parece que va a pedir el cambio, ¿eh? Juan Cruz, porque pisó mal, hizo un mal gesto, ¿no? Y parece que no podía seguir porque solito tiró el balón fuera, se levantó, ¿eh? A ver si se puede rehacer el jugador, que ni siquiera lo atendieron, ¿no? No, va a seguir, ¿eh? Tal cual. La tiene Gianluca, la juega con Michael. Toca por dentro con el autor del gol, con Guillermo. Toca el equipo local, que ahora está con la ventaja de este golito, minuto 55. Estamos con 30 personas en directo, espectacular. Un saludo para toda la gente que está mirando el directo del Twitch. Que, ojo, le buscaba de nuevo Guillermo, que hoy está en modo goleador, Guillermo. Está en modo centrodelantero, de media punta con llegada, ¿no? Saludo para toda la gente que nos está mirando, nos mira gente desde Uruguay, Brasil, Argentina, Colombia, Puerto Rico, bueno, muchos lados, de Albania, de Italia también, bueno. Y aquí, ojo, que tiene la pelota Gerard. También de Barcelona, ¿no? De la parte de Racing, donde está, ¿qué es? ¿Badalona? ¿La parte de Balbuena? ¿Dónde está Racing Balbuena? ¿Qué es? ¿Qué parada de metro era? Racing Balbuena, bueno, la R4, yendo por la parte alta de Barcelona, ¿no? La parte alta de Barcelona, ¿no? Ahí atrás de Roquetas, ¿no? Por ahí. Bueno, la va a poner Bercial, me parece que es. La va a poner Bercial. Falta lateral, la cabeceaba por lo alto, defendía bien Lucho, que se eleva muy bien. Y ojo que viene con todo Juan Cruz, que venía con todo a presionar, parece que ya se recuperó el tobillo del número 4. La controla Andrés, la tiene Andrés. Prefiere jugar con el portero, con Matías, para empezar de cero. Vemos que está ya con el balón por la zona derecha Lucas. Lo tiene bien abierto sobre la banda. Ahora está Mario estirando sobre la banda Facu. Se le fue un poquito largo el control a Luke, a Andrés. Dice el árbitro que no pasó nada. Descargaba la banda, tiene la pelota a Facu. Ojo que la bola le va a quedar a Francesco. Se la quería llevar, se chocaron. Qué lástima, ¿eh? Tiene la pelota ahora
Equipo visitante. Que quiere salir jugando, ¿eh? La tiene Gerard, está estirando Nacho, para él es el balón. La pisaba y ojo que se la robó Guillermo, se va bien el número 6. La tiene Lucho, recorta a Lucho, se le fue largo el control a Lucho, sigue con la pelota Lucho, ojo que no lo pueden parar al número 10. Ahora sí quería filtrar el pase buscando el desmarque de Andrés, la pelota al final logró rebotar, rechazar la defensa, la bola que se va afuera, ahora saque de banda favorable para... Ojo que robó la pelota Mario, tiene la pelota el 8, juega atrás con Juan Cruz. Abre a banda para Facu, que ya levantó la cabeza para poner ese balón. Facu la va a poner ahora, segundo palo, entra, la controla de pecho. Increíble lo que se acaba de perder. Qué lástima. A Andrés, que había capturado la pelota de pecho, entra del área de banda, que se viene la réplica, se viene la contra. Llevaba la pelota Feliu. La dejaba Mario, llegaba Ali, Ali que se tiró directamente adelante del árbitro. Ali que cayó antes de llegar al balón. El árbitro estaba muy cerquita y no compró, ¿eh? Tiene la pelota Francesco. Tira banda para que las tenga... ¿A dónde está Lucas? Jugando de extremo derecho, Lucas. Pelota ya la tiene Juan Cruz, que está muy tranquilo esperando a que vengan a presionar, ¿eh? Toca y toca la Juve. La tiene Jean Lucas. La pide al pie Michael. Prefiere jugar hacia atrás. La tiene Mario. Uy, ojo con el cambio que lo adivinó Gerard, jugó por dentro, lo buscaba Feliu, pero anticipó bien el jugador del equipo local, ¿eh? La tiene de nuevo la zona defensiva. Buena dejadita de Andrés, la pelota la tenía Francesco, se quería girar el número 5, al final se la robaron la bola y se puede venir la contra. Robó bien ese balón Lucho, lo buscaban por dentro, la tiene, se giró Andrés, le tiró un buen pase al espacio y ojo, ¿qué pasó? Cobraron fuera de juego. Fuera de juego de Mario, que había tirado un buen desmarque, lo vio, ¿eh? Le leyó la mente el compañero que le puso un buen pase al espacio, pero salió un poquito antes Mario. Tiene la pelota el Racing, va que va a salir jugando de la zona de fondo. Partido de minuto 62, último partido de la temporada, último partido de esta segunda fase, de la segunda catalana, jornada 6. Y de momento va ganando 1-0 el equipo local. La tiene Juan Cruz, juega atrás con Lucas. Pelota para Jean Lucas. Ya la está pidiendo sobre la banda el número 22, Michael. Prefiere envolver sobre la banda derecha. La va a poner por dentro, siempre recibiendo solo de espalda a la portería Andrés. Tiene la pelota Andrés, que ahora sí que lo va a ver en la banda Michael. Michael que se la va a devolver por dentro. La dejadita de Francesco, que pensó, intuyó que podía ir por detrás a buscar ese balón Andrés. Andrés que no fue... Y la pelota que recupera el equipo visitante.
La lleva Luque. Buscaba el pase por dentro, el pase en diagonal, pero lo adivinó y la tiene la pelota ya Michael. Toca el equipo local, ¿eh? Toca sin ninguna prisa. Pelota que tiene Michael. Juega atrás con Gianluca, juega por dentro, se la quería hacer Guillerme, pelotazo al espacio, buscándolo a Lucho, la tiene Lucho, buscaba el pase del espacio, se giraba Michael, probó portería, está muy atento Paco para hacerse con ese balón, buena jugada por la banda izquierda, ¿eh? Ocasión clara para meter el segundo gol del equipo local, que ahora en este segundo tiempo sí que está jugando un pelín mejor. En el primer tiempo, partido bastante parejo, incluso en alguna fase dominó el Racing Baibona, pero ahora sí que en este segundo tiempo está jugando, está creando más peligro la Juventus Violeta Academy. Pelota para Luque. La juega, ojo. Se toparon entre Bercial y Andrés. La falta la cobró ya el árbitro, favorable para el equipo visitante. Buen cambio de orientación, pero no, bueno, parecía mejor, ¿eh? Parecía mejor de lo que fue. La pelota se fue directamente afuera, no llegaba de ninguna manera a Gerard. Ya la puso en juego el equipo local, pelota que va a quedar para Gianluca. La lleva a Lucas, la juega con Mario. Sigue tocando el equipo local, que se encuentra con este golito de ventaja, minuto 65, ¿eh? Quedan 25. No me imagino al árbitro adicionando mucho. Y ahora tiene la pelota Michael, ojo que la va a ganar el 22, a ver si entra al área. No, estaba muy atento Paco para llevarse ese balón. La tiene el Racing. Se la robaron a Feliu, que parecía que se iba a hacer con la bola. Al final se quedó con la bola el número 15. Le hicieron falta, ¿eh? Feliu, que al final se terminó llevando el balón. Le hicieron falta. Logró una falta frontal lejana. Pelota para. De nuevo hacia atrás, ¿eh? Toca y toca. El Racing tiene la pelota Nacho, la juega con Gerard, que quería prolongarla por el área, pegaba la pelota en Lucho, así que sigue la pelota en poder del equipo visitante. Se quería girar y ojo que le robaron la bola y se la va a llevar Lucho, lleva la pelota al número 10, viene con todo, entraba desde atrás con falta, dice el árbitro, entraba Ian. La falta lateral, peligrosa, ¿eh? Que medio lejana para probar puerta, pero sí, para ponerla. Viene ya Facu, el encargado del balón parado. La va a poner la pelota Facu. Llegaba segundo palo. No llegó a ese balón Andrés. Ocasión clara, ¿eh? Ocasión clara. La pelota no llegó por poquito, Andrés. Podemos recordar a la gente que quiera que se puede suscribir, ¿no? Tenemos ya abierta la suscripción. Nos ayuda un montón para que podamos seguir haciendo directos. Estos directos en fútbol, ¿eh? Que tanto gustan. Podamos ir mejorando la tecnología y demás. Se pueden suscribir, Amazon Prime es gratuito para el suscriptor, así que ya lo saben. Tiene la pelota por la banda izquierda, el equipo visitante la busca cambiar todo y la va a cambiar toda, pero está muy atento Michael para hacerse con ese balón. La está esperando sobre la banda derecha Gerard, la pelota pasa primero por los pies de los jugadores del equipo local, que ya tienen el balón para empezar de nuevo el ataque por el medio. Pelota que al final cae sobre la banda derecha para Facu. Facu que la va a devolver, ¿eh? Sí, van a volver a empezar tranquilamente
toque de central a central para tratar de perforar la defensa. Ojo que está por dentro Guillermo intentando romper la línea. La tiene y se la va a quedar. Se acomoda bien con el cuerpo Andrés, pero le robaron la bola. La tiene Bercial, quiere tocar por dentro. Jugaba de primera Feliu. La pelota lo van a buscar al espacio. Ian. Apareció Juan Cruz para quedarse con la bola. Ojo que la lleva la pelota Andrés. Al final se la robaron, ¿eh? No la pudo terminar de controlar Gerard. La pelota se fue afuera. Saque de banda favorable para el Lloret. Juve Lloret Academy. Sobre la banda derecha la lleva Mario. Tocadita de primera de Andrés buscando la Facu. La pelota se va afuera. Saque de banda favorable para el equipo visitante, el Racing Baibona. Balón que se pone en movimiento el equipo visitante. La peinadita de Feliu y ojo que se venía con todo Mario. El árbitro vio y cobró y va a poner la tarjeta aparte. Tarjetita favorable para el equipo visitante. La tarjeta va a ser, me parece, a la pasadita para Facu, ¿no? La bola la van a poner de nuevo. Vamos a ver. Va a poner Bercial, me parece que es el encargado del balón parado. Segundo palo. Al final la bola se va afuera, ¿eh? La lleva Michael, la juega con Lucho, sigue con la bola del número 10. Va a poner un buen pase buscando lo que pasaba por atrás Francesco, pero Andrés que no pudo. Ojo que ganó esa bola, le cobraron falta a le cobraron la faltita a Lucho, ¿eh? Puso bien el cuerpo, pero sigue con la bola Gerard. La filtra por dentro. Ojo que le queda Feliu. Apareció bien ahí Francesco para hacerse con la bola en un pase peligroso, ¿eh? Francesco que está defendiendo. La pelota que le va a quedar ahora a Lucho. La juega por dentro. La tiene Guillermo, el autor del gol. Sigue con el balón el 6. La pudo filtrar con Andrés. Buena regate de Andrés. Pero vinieron rápidamente las ayudas. Le hicieron 2-1. Le terminaron robando la bola. Había hecho una buena jugada. Y ojo que la va a robar Andrés. Al final se le terminó yendo Luque. ¿Cómo? No, que le estoy enfocando al tiro. Yo me estoy currando la cosa también. Ahora la pongo. Tiene la pelota el Racing Baibona, la lleva a Luque. Va hacia la banda izquierda, devuelve el balón, toca y toca al equipo visitante sin ninguna prisa, ¿eh? La tiene Feliu, buscaba, no pudo conectar y ahora robaron la pelota, después venir la contra.
la dejadita, la pelota la tiene Michael, se la va a tirar al espacio Andrés, vamos a ver si llega el número 17, sí señor, levanta la cabeza, la va a buscar al segundo palo, la va a dejar para Francesco, la bola le va a quedar, ahora se cerró todo el equipo y ahora sí la van a poner, pero interceptaron bien el centro, se terminó de acomodar todo el equipo, qué lástima porque pareció una contra bastante peligrosa. Vemos que hay cambios o no, sí, no, no sé. No sé, a ver quién está ahí para entrar. Vamos a ver. ¿Se va Francesco? Está Francesco. Creo que el que entra es Sad. Creo, ¿eh? No, Sad no. Pues. No. No me han confirmado, ¿eh? No me han dicho el nombre, ¿eh? No. Número 16, sí, pero no. A ver si lo ves en el acta. El 16 suele ser Lucas, pero hoy están con otros dorsales. Es nuevo, ¿eh? Tiene la pelota. Lucas, Andrés se quería girar. La tenía Lee, tocadita en corto con Feliu, sigue con la pelota Lee, se frena el 10, la juega por dentro con Feliu, se la va a llevar el 15, ojo. Le va a quedar a Lee, la quiere poner, segundo palo para que llegue Gerard. Gerard que la va a poner al otro, segundo palo para que llegue a Lee. Al final, la pelota que se va... Bueno, el que entró con el 16 es Hatim. La pelota lo buscan al espacio Aguilar. Me la tiene el número 6, la controla. Mete el pase por dentro. La pelota le queda a Michael. Se la va a dejar de cara a Facu, que prueba portería. La pelota pasó por arriba del travesaño. Tenemos repe de atrás. La pelota pasó cerquita del travesaño. Probó el chut, probó el disparo. Facu que está ahora en posición más adelantada, es Facu que está en posición de extremo ahora, entró, tiene ahora la pelota, bote neutro, ya la pone en movimiento el equipo visitante, la lleva Luque. Minuto 77, quedan 13 minutitos y ojo que hay un golpe ahí, ha habido un golpe. Está el jugador tendido en el suelo, ¿eh? Creo que fue un giro sin mirar. Vamos a ver porque no cobró la falta, ¿eh? Me parece que ese es un saque de banda nomás, ¿no? Bueno, ¿van a lanzar o no? Parece que, ojo, que está viendo, no me jodas, que está viendo Tangana en este partido que es casi como ya como un partido pretemporada, de post-temporada. No, muchachos, no. No. Que termine 11 contra 11, sin lesiones.
Ya. Ahora sí. Va a poner la pelota en movimiento. Ojo, segundo palo, pelota directamente afuera o no. No salió, Vamos a ver si llega Michael. La sigue de pelota dentro del campo. Le va a quedar a Michael de nuevo, la pisa el número 22. La cambian para que la lleve ahora por el otro lado, la tiene Mario, la juega en corto. Con la pelota al equipo local. La tiene Hatim, ojo que se va bien de dos. Lo bajaron al jugador que acaba de entrar en esta banda en lugar de Francesco. Fue a ocupar la posición de Francesco Facu y Hatim, que está ocupando la posición de lateral derecho. Otra sustitución, parece que va a salir Mario. Ah, Guillermo es el autor del gol. Entra el número 18, que más tiene que pasar. ¿Quién? La lleva Mario. Ah, claro, lo conozco, sí. Es juvenil. Sí, señor, Brandon. Ahí está, encuestita. A ver, la gente... Votaciones, ¿a quién proponemos? Ojo con la pelota que fue directamente a la mano de Matías. Necesito tres jugadores para hacer el... Tres jugadores, bueno. Lo tenemos a Guillermo. Guillermo, el 4. Sí, Juan Cruz que movió mucho balón, la tiene. Me parece que creó más peligro Lucho, Pondría a Lucho, a Luciano. Ojo que le robaron la pelota, Le robaron la pelota, ahora la recuperó de nuevo Juan Cruz, la tiene el 4, la juega por dentro, pelota para Lucho. Se va a girar el Diego, que la pide Michael, sigue con el balón controlado el número 10. Al final la pelota hay que pararla porque cobraron una falta previa. Y vemos que quedó dolido en el suelo Andrés, se quedó dolido Andrés. ¿Quién ponemos entonces? Guillermo, el 4. Guillermo, Juan Cruz y Lucho, y Luciano. Luciano. Sale tres minutitos. No, dejalo un rato más. Bueno, ya estamos en minuto 82, así que sí, tampoco podemos esperar mucho. Ahí está. La gente que puede votar, ¿no? De manera simple ahí en el chat. Con los puntos que da el mismo chat, ¿no? No hace falta. Tiene la pelota, la va a jugar rápido Michael con Brandon, levanta la cabeza, Brandon la va a poner, primer palo, la despejaba y ojo que llega de atrás, Juan Cruz, que le quería pelear el MVP a Guillermo, chutando de afuera del área. La dejaba a Brandon de pecho. Tiene la pelota al Racing. Quiere iniciar una contra. Se la llevaba y se la robaron. Ojo que la robó. La robó Juan Cruz. La pelota le queda a Andrés. Quería probar el disparo Andrés. Le va a quedar la pelota a Hatim. La tiene el número 16. La
La tiene y se gira Andrés. Ojo, le va a dejar la pelota para que llegue. Brandon casi mete la pelota dentro de la portería. Brandon, ¿para dónde, Paco? Tenemos repe de la parada atrás de la portería. Tremendo pase al espacio. Entraba solo Brandon, que no se esperaba que pasara ese balón. Y se hizo gigante Paco para despejar ese balón al córner. Pone la pelota, segundo palo. Entraba Lucho con todo, ojo. La pelota pegó en el palo. De milagro, no metió el segundo gol la Juventus y Loreto Academy. Minuto 85 ya. Se vienen más cambios, ¿eh? Equipo visitante, ¿eh? Va a ser dos cambios. Tengo la gran cosa, ¿eh? Un voto para Guillermo y un voto para Lucho. ¿Sí? No, todavía no queda. Quedan 4 minutos. Muy bien. La va a poner Paco en corto. Sale jugando con el central derecho. Pelota con Nacho. La pelota la tiene por la banda izquierda. Nacho que la pone en largo. Anticipaba muy bien por arriba Lucas. Se la termina llevando Jatín. La pelota, pelota al espacio buscándolo a Facu. Facu que la va a poner. Prolonga Facu. Se frena Facu. La quería poner. Estaba muy atento para llevarse esa pelota a Luque. Casi roba la bola Lucho, ¿eh? Pelota la tiene Luque. La roba Brandon. Llega con todo. Ahí se la quiere llevar Jatín. Se la lleva Jatín. Ojo con Jatín, ¿eh? La va a poner Jatín. Sigue con el balón o va a jugar atrás. Cambio de ritmo de Lucho, se quería llevar el balón entre dos. Al final se lo renovaron, la tiene Feliu. Buen cambio de orientación del número 15, la pelota que se va a ir fuera, minuto 87. Quedan 3 minutitos para el fin del partido, más lo que adiciona el árbitro, que teniendo en cuenta que es el último partido, que no ha habido, que puedo adicionar un minutito, ¿no? Dos, por adicionar algo. Por lo que haya pasado, 4 cambios, 2 minutos. La lleva y la tiene Lucho. La quiere poner al espacio buscándolo a Brandon. Llegó primero antes que nadie Paco para poner el balón alto, fuerte y lejos. Pero saltó por sobre todo Gianluca. Muy alto y muy bien. Va bien por arriba el jugador. La pelota final terminó pegando el jugador del Racing Baibona, así que saque desde la banda que lo va a poner Michael. Pelotazo en largo, la ganó bien por arriba Luca. La robaron. La bola se puede venir la contra, le va a quedar a Mario. Apareció el otro 11, Facu, para llevarse el balón. Levantó la cabeza para ponerla y ¡ojo! Se lo acaba de perder. Se lo acaba de perder Bercial porque el pase había sido muy bueno. Al punto del penalti se elevó por sobre todo el jugador del Racing Baibona para
pegarle de cabeza, la pelota pasó cerquita del travesaño. Pelotazo en largo, buscando sobre la banda Facu. La pelota que se va afuera sigue en poder del equipo local. La va a poner Hatim. Ojo que la recupera el jugador del Racing. Buscaba en largo, cabezazo atrás. Tranquilidad para empezar desde el fondo con el portero, con Luca. La tiene Michael, la pisa al 22, juega atrás con Gianluca. La va a poner en largo ahora sí, que tiró un buen desmarque. Había tirado un buen desmarque Andrés, pero había adivinado Nacho la intención. Pelota que ahora, ojo, que quiere pisar área el equipo visitante. Cobraron falta en ataque. El árbitro estaba muy cerquita, la vio, la cobró. ¿Va a poner tarjeta? A ver. Muy bien, ha ganado Guillerme con 4 votos, el MVP. Ahí está. ¿Cómo? Sí. Por eso le pegó de cabeza, porque le duele, está dolorido de la pierna. Tira Matías en largo, buena prolongada. Y ojo que va Brandon al espacio, va a llegar el número 18. Puede ser la última, la controla el jugador. La pelota que la tira afuera, saque de banda en zona de ataque favorable para la Juventus de Oreta Academy. A esto le queda muy poquito. Recordemos que luego tendremos entrevista con el entrenador, con Jesse Skender. Llegaba Paco, con la pelota al portero. Se elevaba, ojo, con el cabezazo, qué potencia que tiene el cuello cuando eleva, cómo le pega de fuerte con la cabeza. Lucho, a ese balón, da un pase, una asistencia, un desplazamiento con de cabeza. Tiene muchos goles de cabeza, el año pasado metía muchos y el anterior más. La pelota al final se fue sobre la banda. Ha mirado al crono el árbitro. El árbitro que está con una gana de dar el final del partido. No pudo llegar a ese balón Brandon. Ojo, le hizo un buen recorte, sigue con la pelota, llegó desde atrás Nacho, pelota que va a poner en movimiento el Racing Balboná. Último minuto. Fin del partido, dice el árbitro. Terminamos la temporada con este partido aquí de Segunda Catalana. Vamos a ver ahora, lo vamos a ir a buscar al entrenador para hacerle un par de preguntitas y a ver si viene el MVP también, vamos a ver.
Bueno, estamos aquí con el postpartido, termina la temporada, victoria, bueno, se terminó bien, ¿no es cierto? ¿Cómo viste este partido y qué balance podemos hacer de la temporada? Bueno, este partido de hoy me ha gustado mucho. Me ha gustado también que no teníamos muchas ocasiones para meter gol, pero para mí hemos hecho un gran partido, mucha posesión, mucha calidad también. Pero bueno, vuelvo a repetir lo que he dicho antes de un mes, que no es simple, nosotros jugamos sin, no hay objetivo, así que, pero bueno, hoy me ha gustado el partido. Buen partido, duro, fuerte, con ritmo, pero bueno, soy muy contento. Hoy, verdad que soy muy contento. Porque también nosotros practicamos hoy por la primera vez, cambiamos el módulo del tipo de cómo jugar. Jugamos 4-1-4-1, hemos probado en semana, pero me ha gustado mucho y soy contento. Sí, se notó, estaba Fran por una banda, ¿no? Estaba con Juan Cruz como una especie de interlínea, ¿no? La verdad que un 4-1-4-1, bien, la verdad que bien, se notó que tuvieron mucha posesión. Y bueno, nada, ahora la temporada que viene, ya que hay algún... ¿Tienen algo de para ahora postemporada, de algún partido, algún amistoso, algo hablado? ¿O de momento descansar y esperar para la temporada que viene? Ahora tenemos la semana que viene, toda la semana tenemos entreno. Y luego ya está. Luego vamos a ver dónde vamos a hacer la pretemporada. No sé si aquí o en otro sitio. Pero bueno, poco a poco ya estamos programando la temporada que viene y vamos a ver. Bueno, aquí jugaron dos jugadores que Brandon, ¿no? Que pero es que es juvenil, ¿no? Son juveniles. Lo han hecho muy bien. Son jugadores que están para el primer equipo de la temporada que viene o son todavía juveniles. A ser sincero, hoy tenemos mucha gente fuera. Mucha gente fuera, juvenil que jugaba misma hora y ya tenemos dos juveniles aquí pero han jugado 15 minutos, pero han hecho bien. Han hecho bien porque es la primera vez que llegan con primer equipo. Pero han hecho bien. Uno también tenía una ocasión para meter el gol, pero bueno, sí. Bueno, lo han hecho muy bien, Brandon por esta banda y Hattin por la otra, lo han hecho muy bien. Bueno, entonces, muchísimas gracias por la entrevista. Ya prepararemos una notita más adelante. Y bueno, la temporada que viene, más Juve Lloreta Academy y mejor todavía. Ojalá. Con el objetivo mismo de volver a de subir a la categoría, ¿no? Sí, seguro. Vamos a intentar el año que viene. Intentar de probar a subir. El club está convencido, yo también, y todos son convencidos, también jugadores que se quedan aquí para hacer una temporada mejor. Esta. Y para qué no probar. Tú a punto de quedar entre los tres primeros, ¿eh? Por dos puntitos. Sí, por dos puntitos llegamos cuarto, así que dos puntos de ahí playoff, pero bueno, este año ya se fue y vamos a ver el año que viene. Seguro que hacemos un buen año el año que viene, porque lo estamos programando muy bien. Muy bien, muchas gracias. Cerramos la transmisión y ya seguiremos con más Twitch.